Y yo creo que futbolísticamente ha habido una evolución y además esto sigue buscando el tanto de la victoria. Se viene Valentín Rodríguez, colocó la pelota en dirección al atacante Bentancur. Define mal Bentancur, estaba solo. Ha vuelto a pelota Díaz para Gatón, insiste Peñarol. La pelota al medio, la busca Cruz, entra Mancilla. Pelota baja, se amaca, tiró. ¡Gol! ¡Gol! Acomodó y sacó un puntazo a los Jover. Impresionante. Se hace justicia el estadio campeón del siglo. Había dominado con titulares, con la mitad de los titulares y con un equipo de alternativa. Dominó siempre Peñarol y Cruz, que había entrado en el segundo tiempo, sacó un puntazo largamente festejado por titulares y suplentes. Créanme que la colgó. Sí, Cruz la colgó en el ángulo superior izquierdo. El tiempo está cumplido. Golazo de Peñarol, golazo de Cruz. Va a ganar Peñarol por la serie Río de la Plata. Nada más justo con el equipo carbonero. Cambio cualitativo, tiene un sentido colectivo, corporativo, quiere jugar, tiene buenos circuitos, lo intenta al menos con relación al año anterior. Este es otro Peñarol. No había podido cristalizar la supremacía que había mostrado 90 minutos sobre San Lorenzo. En algún momento asomaba como un ciclón, pero el gol no llegaba. Y no era que estaba jugado a cara o cruz, sino que lo buscaba. Lo consigue. Premio merecido. El goleador de juveniles que paga su presencia en amistoso. Gana Peñarol, segundo triunfo consecutivo en el verano 2023. Habitat, hacemos la vida más fácil. Hoy y la noche, para crecer. Estamos en...